Al hablar de masculinidades, pues podemos pensar en otras formas de ser varón, ser, vivirse y ser reconocido como varón, pero que no necesariamente se adscriban a esos mandatos, digamos, ¿no? Hegemónicos. Porque tendemos a pensar en términos de masculinidad y feminidad así, ¿no? Como únicas. Y lo mismo incluso con otros términos que están muy asociados a ellas, que son hombre y mujer. Pues pensamos en el hombre o la mujer, pero en realidad lo que tenemos es una pluralidad y una diversidad que, digamos, está informada por otras formas de organización social, además del género. También la clase social, las características raciales o étnicas. Cuando pensamos en una masculinidad, como se suele decir, hegemónica, responde a la pregunta, ¿cómo deben ser los hombres? Y eso, por supuesto, no está fijo, no es estático, sino que se está constantemente transformando, cambiando, modificando, etcétera, ¿no? Y así ha pasado a lo largo de los años y también tiene que ver con el lugar en donde eso pasa. En nuestro caso, en la sociedad mexicana contemporánea, ¿no? Que es mayormente una sociedad urbanizada, aunque por supuesto todavía hay muchos espacios rurales, etcétera, pues hay ciertas características que tienen que ver con eso, ¿no? Y es como, tiene que ver con que los roles o los papeles que tienen que jugar lo masculino, las tareas que se asignan a lo masculino y las características, los atributos que se le asignan a lo masculino son de alguna forma pues sí homogenizantes. Los hombres se espera que sean líderes, que sean directores, que sean exitosos, que sean competitivos, en fin, ¿no? Racionales, etcétera, etcétera. Y bueno, eso de entrada pues descarta una serie de otras habilidades, atributos, funciones que concebimos generalmente como femeninas. El modelo de masculinidad más predominante tiende a ser así, ¿no? Más individualista, menos preocupado por labores de cuidado, insisto, más preocupado por tener protagonismo, por ser escuchado más que por escuchar. En los últimos años, justo este modelo hegemónico pues se ha puesto en cuestionamiento desde diferentes partes, ¿no? De manera muy importante desde la movilización feminista, ¿no? Por las desigualdades que este modelo ha generado, ¿no? Que ha dejado a las mujeres en lugares secundarios, subordinados, y también a otras identidades de género e incluso a otras identidades masculinas, no necesariamente hegemónicas. Este cuestionamiento pues, ha causado reacciones, ¿no? Y ha invitado a otras personas hoy día a pensarse de maneras diferentes como varones, a ser pues, más colaborativos en ciertos espacios, a relacionarse de maneras más horizontales, etcétera, etcétera. Entonces creo que es importante atender a esa discusión, por lo menos, ¿no? No cerrarnos a ella, sino empezar a participar de ella y ver hacia dónde nos lleva esto, ¿no? Creo que cuando empezamos a poner atención nos damos cuenta de que tiene mucho sentido pensar en esos términos, ¿no? Que nos beneficia a todas las personas, ¿no? Entonces, y que está de acuerdo con valores que creo que todas compartimos, ¿no? Que son, pues una vez más, la igualdad, la inclusión, el valor a la diversidad, etcétera.